Seducir, engañar con arte, apartar del camino. A veces la vida está tan encuadrada y medida en lo que tiene que ser que la seducción llega de diferentes maneras y el arte se convierte en la seducción más profunda y por ella nos dejamos llevar. A fin de cuentas, ¿quién no ha caído alguna vez en el arte de la seducción? Una semana más llegamos a tiempo a nuestra cita con el arte y lo hacemos desde este espacio, el Cine Municipal 6 de Agosto. Esta es una producción del Gobierno Autónomo Municipal que pretende acercarle a usted al arte y a la cultura para mirarlo de la mejor manera, con el alma. Y llegamos con mucho material que ya está listo para que usted lo disfrute y de esa manera también sea parte de todo lo que tiene para ofrecerle la actividad cultural de la ciudad de La Paz. Bienvenido. Una vez más nos encontramos para ofrecerles un nuevo programa del Ojo del Alma. En esta oportunidad conoceremos las actividades que tienen para nosotros tres artistas de la talla y calidad de Joaquín Sánchez y sus creativas instalaciones culturales, Diego Aramburo y la experiencia que lo acompaña en las tablas, y el tango con altura llega con Toto Angulo. Además de los sectores que nos muestran las facetas diferentes de esta ciudad. El Festival Internacional de Teatro de La Paz 2014 comenzó esta semana y aquí le traemos la información sobre el mismo. La Feria Internacional del Libro Infantil ya abrió sus puertas, les contamos todo sobre esta actividad. Dardo Greco nos pone el ritmo del 2x4 y conoceremos a la ñusta ganadora del Festival Internacional del Charango en Aikido. La agenda cultural y mucha información que usted está esperando hoy en El Ojo del Alma. No se mueva porque ya comenzamos. Esta noche de paz y alegría, el dolor que mi alma carga, es la última farra de mi vida. Y para el arranque, ¿qué tal si hablamos de una actividad que pretende reunir a los más pequeñitos en torno a los que deberían ser sus mejores amigos, los libros? Sí, porque cada año la Feria del Libro Infantil llega con más novedades y este año lo hace hasta el remozado Campo Ferial, ubicado en la zona de Bajo Seguencoma de La Paz. Veamos qué novedades nos traen. Hola Paulita, amigos, estamos muy contentos porque se está desarrollando la tercera Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Son 50 expositores que están exponiendo todo el material bibliográfico respecto a la literatura infantil y juvenil. Participan escritores nacionales. La feria este año está bajo el lema Leer te hace crecer. Un lema realmente hermoso porque la lectura te lleva a mundos maravillosos, a mundos mágicos.
también, por supuesto, va a haber literatura internacional, van a ver, están exponiéndose libros para todo tipo de edades, de 0 a 18 años. Vamos a tener asesoramiento de la academia para que los papás sepan qué comprar a los niños. Se realizará hasta el 13 de abril, el 12 de abril es Día del Niño. Hay muchísimas sorpresas, talleres de poesía, narrativa, cuentacuentos. Por favor, asistan, contáctense, acérquense al libro. Valoremos lo nuestro, valoremos la propiedad intelectual, el proceso de edición, cómo llega un libro a nuestras manos. Él nació en Paraguay, pero es amante profundo de nuestra Bolivia y nuestra Bolivia lo quiere también. Hace más de una década, o más o menos ese tiempo que vive acá, contagiándonos esa energía que viene de este lado vecino nuestro, pero también tomando mucho de los elementos bolivianos para continuar su obra. Él es una persona que brilla en cada una de sus propuestas, así como hemos visto recientemente en la instalación que aún se encuentra en el Centro Cultural de España, que nos ha hecho sentir nuevamente la esencia de Joaquín Sánchez. Bienvenido al Ojo del Alma, Joaquín. Hola, querido. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí para conversar y para que todos sepamos un poquito más quién es este hombre que nos deslumbra con cada una de sus propuestas y también con esta manera de ser tan bonita que tiene. Ay, gracias, muchas gracias. ¿Cómo te defines tú para empezar, Joaquín Sánchez? ¿Quién es? Joaquín Sánchez es una persona tranquila, creo que sencilla en su modo de andar, de ser. Soy una persona muy honesta, a veces eso me cuesta, me cuesta. Sí. Y una persona muy apasionada, ¿no? Apasionada por el arte, por estos dos países, por Paraguay y Bolivia. Amo Bolivia, me encanta estar aquí. Yo siempre digo que soy paraguayo boliviano, nacido en Paraguay, pero en realidad ya llevo así un buen tiempo aquí. Y nada, una persona soñadora también puede ser. Nacido en Paraguay, me contabas que has nacido en un lugar muy particular de Paraguay que también te hace ser como eres. Claro. Yo siempre digo que yo he nacido en un pueblo muy pequeño en Paraguay que se llama Barrero, que está a 50 minutos aproximadamente de Asunción. En Barrero se ha desarrollado una de las batallas de la Guerra de Triple Alianza en 1870 y ha sido terrible porque 3.000 niños han sido vestidos de soldados para enfrentar a 20.000 soldados brasileños. Wow. Entonces, en realidad, eso nos ha marcado no solamente al país, sino que a mí, mi obra, ¿no? mi trabajo artístico, ¿no? Viniendo de un lugar con tanta fuerza,
has tenido que encontrar algo en Bolivia que te atrape más fuerte todavía para quedarte más de 10 años. ¿Qué ha sido eso? Yo siempre digo que la Pachamama me ha embrujado. Pero en realidad yo creo que mucho de ser guaraní he aprendido este lado del Chaco. A mí Bolivia es un país que en realidad vine sin haber planeado antes siquiera. Vine como para conocer un fin de semana y bueno, ya llevo 15 años viviendo aquí. Wow. Realmente no solamente me ha enamorado, sino que de verdad me ha encantado, ¿no? Qué bonito. Me tiene encantado. Encuentras ese calor del Chaco, ese calor de tu tierra, tal vez de alguna manera aquí en el mundo artístico, que es el que te ha acogido bastante. La mayor parte de mi producción artística la desarrollé aquí, ¿no? Entonces, claro, yo me siento como en casa, me siento en casa. Entonces siempre estoy así como conectado un poco con la gente y eso es así gratificante verlo ahora, ¿no? Uh-huh. Que después de un tiempo y es fascinante, ¿no? Me acuerdo ya desde esta instalación, o cómo le podemos llamar a este experimento artístico que hiciste en el lago Titicaca con los corazones, esa fue la primera vez que, por ejemplo, que yo te conocí. Conocí que había un Joaquín Sánchez loco que estaba flotando sobre una burbuja, ¿te acuerdas? Sobre el lago. Desde entonces hasta instalaciones como Yapisaca, como Ver con los Oídos, que está ahora mismo en el Centro Cultural de España, lo decíamos. Tratamos de ver o sentimos que de alguna manera estábamos intentando ver un poquito más allá de la cultura guaraní, de la esencia de lo guaraní, de la esencia de lo que también tú nos traes desde allá. ¿Por qué es tan importante para ti difundir esta esencia? Mira, yo mucho del arte contemporáneo y de la contemporaneidad he entendido a partir de las culturas originarias. Uh-huh. Y sobre todo los guaraníes, que de repente yo estuve mucho tiempo investigando y que ya lo tengo así como bien metido, ¿no? En la piel, en el alma, en la tripa, en todo. Y para mí eso es importante. Todo es así como me marca, todo eso me va llevando a investigar otros territorios y descubriendo otros espacios. ¿Has encontrado más similitudes o más diferencias con las culturas de Bolivia y la cultura guaraní? No, yo pienso que en el fondo están todas así como conectadas. Siempre tienen así como esa parte tan, tan fabulosa que te enseña muchas cosas como ser humano, como no solamente como artista, ¿no? Todas las cosas que realmente a veces, cosas insospechadas que de repente dices, bueno, wow, cómo te sorprende y te hace pensar. Esto yo he leído en un libro y sin embargo lo tenía aquí enfrente. Uh-huh. Qué maravilloso, ¿no? Uh-huh. Eso, por ejemplo, en el caso de los guaraníes, la espiritualidad del proceso creativo a mí me parece que es fascinante, ¿no? Y siempre ha estado realmente en esa cultura, ¿no? Inclusive que no sea una exposición solamente con esa carga antropológica, no es, etnográfica, sino que también ver como el lado contemporáneo y desde otro punto de vista, ¿no? Se ha logrado, claro que sí. Porque además Joaquín Sánchez, si se destaca por algo, además en sus obras, en sus propuestas, en su propuesta creativa, es en el detalle. Me encanta cómo cuidas el mínimo detalle para que todo sea perfecto y sea armonioso y realmente fluya la esencia. ¿Por qué para un artista como tú es tan importante esto? ¿Y por qué tal vez debería hacerlo para muchos otros artistas en cualquiera de las propuestas que tengan? Uh-huh. Yo siempre digo que los diablos están en los detalles, ¿no? Y esa es la parte que a veces como que no me deja dormir. ¿Por qué no? Porque eso tenía que estar aquí, un medio metro más allá, un metro más allá. Pero ahora estoy un poquito más relajado, sí, cuido porque digo que, no sé, Joaquín Sánchez ya tiene como un chip incorporado, entonces ya automáticamente ciertas cosas se van como organizando espacialmente o conceptualmente, por decirlo así. Nada, buscar los materiales adecuados, el espacio ideal y nada, convivir con eso. Yo hago muchas instalaciones y esa es la parte como que de repente es muy importante sentir un poco el pulso del espacio, por decirlo así, ¿no? Quienes hemos visto, por ejemplo, la instalación que se armó después de la presentación de Ivy Marey, allá en el garaje de la Cinemateca nos hemos quedado, pero alucinando con el talento que tiene este hombre, con la forma de contar, con la forma de aprovechar el espacio y con el concepto que puede cambiarnos, a lo mejor, ¿no? El propio, el que cada uno se forma. Y además, para el trabajo que tú realizas, trabajan muchas otras personas, trabajan productores, trabajan camarógrafos, músicos, una lista infinita. ¿Qué le añade esto, qué le resta al trabajo artístico tuyo como tal?
Esa es una parte que a mí me gusta mucho y disfruto también, porque yo pienso que no solamente el artista contemporáneo, o sea, es como mi manera de trabajar, es así como siendo como un director de orquesta, un director de cine, o y juntando estas experiencias, estos mundos para crear algo que uno imagina y que de repente puede ser muy enriquecida por estas otras, otros integrantes un poquito del equipo, por decirlo así, porque cada uno aporta desde su posición. Yo siempre digo, es muy importante el trabajo de esa persona que mueve la silla o esa persona que de repente está poniendo algo en un escenario o instalando una cortina. Mi abuelo, cuando era niño, tenía un cine ambulante y viajábamos un montón por los pueblos en Paraguay mostrando y proyectando en sábanas y tal. Y viajábamos como un equipo pequeño. El resultado es el trabajo de un equipo, ¿no? ¡Qué lindo! Se nota que tiene mucha pasión por lo que hace y se nota también que tiene una sencillez que lo hace más grande todavía. Y por eso le agradecemos y por todas las cosas bonitas que hace, que nos hace sentir, porque el arte también es eso, hacer sentir, remover un poco a quien está apreciándolo ahí, desafiar uno mismo, las ideas que por ahí tenía sobre algo, ¿no? Y creo que lo logras, así que te agradezco mucho, Joaquín. No, gracias a ti. Por ese corazón, además. Ah, eso. Por los corazones. Por los corazones. ¿Qué son los corazones? ¿Son tan importantes dentro de tu concepción del arte? Sí. Cuando yo era niño, yo nací teniendo 7 meses y nací con un problema respiratorio y un problema del corazón. Entonces todo el corazón era como, cuidado, el corazón. No, no te subas al árbol porque cuidado, porque no sé qué. Entonces era como siempre presente. Ese es como el lado como íntimo personal. Y por otro lado, bueno, nada, yo soy paraguayo-boliviano y bueno, dos países que son el corazón de América del Sur, ¿no? ¡Qué bonito! Ahí está entonces algo del mucho corazón que encontramos en las obras de Joaquín Sánchez. Gracias de nuevo. Gracias. Y cuando quieras, esta es tu casa. Gracias, okay. Gracias a ti por la invitación. Es un placer. ¡Qué bien! ¿Te gusta comer comida boliviana? Me encanta, me encanta, me encanta. Sí, me encanta. A ver, ¿tu plato favorito? El plato paseño me gusta y me gusta el, ¿cómo se llama? El ají de fideo. Ajá. Qué deli el ají de fideo. Ají de fideo. Entonces vamos a ver si Mari Carmen, que es nuestra experta en sabores acá tradicionales paseños, ha encontrado tal vez un ají de fideo por ahí. Qué rico. ¿Quién sabe? En honor a Joaquín Sánchez, uno de nuestros invitados del programa de hoy. A ver, Mari, lo lograste. Terminando la avenida Arce, se encuentra el Nudo Villazón, túnel que pasa por debajo de la Plaza del Bicentenario, lugar donde también se encuentra el monobloc de la UMSA y algo más. En esta bella noche paseña me encuentro sobre el Nudo Villazón, frente al monobloc de nuestra UMSA. En medio del bullicio de los autos y de la gente que retorna a sus hogares, encontré una delicia paseña, ají de fideo. Acompáñenme, vamos a probarla. Ha sido así, nos han robado, nos quieren vender, si nos seguimos. Me llamo Modesta. Y estoy más de 20 años preparando mis rellenos, mi ají de fideo, mi majadito, mis datas, mis huevos, son mi alvarito burgue, todo eso. De 4:30 hasta las 10 de la noche, 11 de la noche estoy. Hay refrescos, hay de Pepsi, Coca-Cola. Mi yahua, que es la narco yahua. Aquí se ríe. Aquí tengo a mi esposo, que hace reír bastante con el gato burgue. Cáncero, ¿a qué tal sus huevos? La narco yahua es gratis, cuidado, es cerquita, te salpique eso. Uchu, que quiere decir ají en quechua. El ají de fideo resulta muy agradable y actualmente se lo prepara en diversas ocasiones. Vengan caseritos a servirse esta comidita que es al paso. Un ají de fideo, un relleno de papa, son una cena suculenta de camino a casa. Vamos a disfrutar nuestro sabor porque la paz es para comérsela. Hola Paulita, amigos, estamos muy contentos porque se está desarrollando la tercera Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil.
gracias por continuar con nosotros, porque nosotros tenemos mucho más para ofrecerle en esta producción del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Usted ya sabe que puede ponerse en contacto con nosotros mediante nuestra página en Facebook o nuestro canal en YouTube. Y es allá donde seguramente muchas de las fanáticas de Gabriel Derry vuelven a suspirar con los capítulos anteriores de este español que cada semana llega para perderse en La Paz y traernos una nueva aventura. Hola, soy Gabriel y estoy perdido en La Paz. Me encontré un oasis en medio de Miraflores, el jardín botánico. A ver qué me depara. El Jardín Botánico Municipal fue creado para conservar diversidad de plantas e investigar las amenazas que enfrentan para su conservación. Paisajes sonoros, redescubriendo la paz. Al ritmo de sus marchas y danzas, sé que me atraparán. Me abra la luz y veo en sus ojos mixtura multicolor. El jardín posee dos llamativos escudos hechos en flores, el de La Paz y el de Bolivia. En casi 2 hectáreas, el espacio tiene invernaderos especializados en cactáceas y plantas tropicales, con su microclima para favorecer la conservación de estas especies. El jardín tiene 3 invernaderos con plantas traídas de distintas regiones del país. De ella que habla a través de mí, no importa por donde la veas, siempre te sorprenderá. Amplia como es, llena de contrastes, tiene... Hermoso este pulmón de La Paz. Vengan a disfrutar de este espacio. Hasta la semana que viene. Cada 2 años llega hasta La Paz el Festival Internacional de Teatro más importante de esta parte del continente. El FITAS 2014 celebrará esta vez los 15 años de vida con 35 obras que llegan desde diferentes partes del mundo, cada uno con un estilo y una propuesta incomparable. Ahora le vamos a contar todos los detalles en un reportaje especial que hemos preparado para usted. La Paz comienza a respirar teatro. Es la 9ª edición del encuentro. Un total de 35 elencos de Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Dinamarca, Francia, Perú, Suiza, Uruguay y Bolivia forma parte de esta versión del Festival Internacional de Teatro de La Paz 2014. Hola amigos de La Paz, somos la Compañía Nacional de Teatro de Costa Rica. Agradezco también al programa Ojo del Alma, que nos brinda esta oportunidad para comunicarnos. Los invitamos a que asistan a este festival y a nuestra obra. Ahí podrán ver reflejados muchos problemas que existen en Costa Rica, en nuestro país, pero que también y sin duda estarán en Bolivia y en América Latina. ¿Me preguntaré sobre una mujer enamorada? Luego la sombra se va a ir alargando. Los festivales internacionales son una gran oportunidad siempre de,
de juntar a los artistas, de permitirnos vivir la experiencia del arte en todas sus manifestaciones, en toda su riqueza, en toda su diversidad, y que se queden con esa experiencia de lo que estamos leyendo del mundo, de lo que tenemos que aportarle los artistas a la realidad latinoamericana. Maritza Wilde, directora del FITAS, resalta la importancia de este arte. Aún en esta era de altas tecnologías, el teatro posee el ingrediente prodigioso de la energía que existe entre el actor, actriz y espectadores. El Festival Internacional de Teatro de la Paz, FITAS, cumple 15 años este año y es la novena versión, porque es cada dos años. Que se puede destacar que a lo largo de todo este tiempo han participado casi todos los grupos actuales nacionales y que hemos traído nombres sumamente importantes del mundo entero, no solamente de América Latina, sino de los cinco continentes. Estamos contentos porque lógicamente ha sido un evento que es sostenible y lo hemos podido sostener a lo largo del tiempo. También este año tenemos como muy importante la expansión del teatro infantil, que va a ir a diferentes lugares, a la Carpa, en el espacio Pipiripi, el Museo Pipiripi. Otra cosa que quiero destacar es que el FITAS va también a Tarija este año. Siempre tenemos eventos especiales dentro del FITAS. Es la reunión de dramaturgos que vamos a tener, el encuentro conversatorio de dramaturgos, el día 10 con dos dramaturgos argentinos y dos dramaturgos bolivianos. Los marginales de la sociedad, las prostitutas, los travestis, los ladrones. La presentación del libro del Teatro Runa en la Cinemateca, los foros que van a estar el día 7 y el día 11, foros abiertos también en la Cinemateca, y también está la exposición de fotos de Tony Suárez, que se inaugura el día 4. Los interesados en conocer el programa completo de funciones, actividades y espacios pueden hacerlo visitando la página de Facebook FITAS, Festival Internacional de Teatro de La Paz. Su nombre es sinónimo de teatro, sus obras han brillado dentro y fuera del país y su talento, en dirección o en actuación, es muy cotizado por todos quienes saben de teatro de primer nivel en Bolivia. Su personalidad rebelde y contestataria parece no haberlo abandonado desde los 17 años, que fue cuando él inició su caminar en este mundo loco de las artes escénicas. Sobre unas tablas brilla y también aquí lo hace ahora sobre el escenario del Ojo del Alma, Diego Aramburo, bienvenido al programa. Mil gracias, Paulita. Un gusto estar aquí y realmente gracias. En realidad, gracias por tener un espacio dedicado a las artes y la cultura. Ay, es la intención. Gracias por valorarlo y sí, intentamos que sea eso, que sea un espacio donde tanto quienes gustan de apreciar la buena expresión y la buena experiencia de vivir el teatro o las artes en general, como los que lo hacen muy también como tú puedan sentirse parte de. Así claro. Que, con todo gusto. Diego, hablemos de ti. ¿Te parece? De ti y de Kikín Teatro, que ya es un sello que va inevitablemente acompañando tu nombre, es un hijo tuyo, el más querido quizá, a pesar de que también vas por ahí, digamos de alguna manera, colaborando con otras actividades. ¿Qué es el Kikín Teatro, para empezar, para ti? En realidad actualmente es una especie de núcleo escénico, investigativo y creativo, ¿no? Evidentemente yo estoy a la cabeza y como eje de esa iniciativa, yo le llamo cooperativa teatral, porque alrededor de este centro hay personas con las que trabajo, no necesariamente en todos los proyectos, pero con algunas sí, somos muy muy próximos, y para otros proyectos que necesitan más gente vamos invitando. Eso es una forma de trabajar de manera abierta, ¿no? Ese es el esquema en el que trabaja Kikín Teatro. Y
Y así estamos viniendo, va, muchos años ya. ¿Cuántos años son? Como, yo personalmente tengo más de 25 años haciendo esto, ¿no? Y en determinado momento el proyecto que al inicio tenía otro nombre fue hace unos 15 años, creo que aterrizó en esa personalidad, con la característica que trae esa palabra, esa partícula en realidad en quechua, ¿no? Que puede ser traducida como mismo o puede ser traducida como parecido. Entonces ese nombre, Quinquín Teatro, puede querer decir el teatro mismo o algo parecido a teatro, lo que deja un gran espacio para hacer obras teatrales como tal o cosas mucho más mixtas a qué nivel bonito. De lenguaje, ¿no? Qué bonita además la traducción del nombre, que nos lleva inevitablemente a hablar del teatro en tu vida. Cuéntanos, ¿cómo fue que te atrapó este bichito del teatro que generalmente atrapa y no suelta, ¿verdad? Como sí. En tu caso. Al inicio yo quería hacer cine, pero era difícil y lo más cercano en mi caso era hacer artes escénicas, es decir, contar historias a través de cuerpos humanos, trabajar a través de personajes, se lo podía hacer en la escena. Y así es que hace 25 años yo he seguido en esto cada vez más y ahora recién empiezo a retomar, a acariciar un poco los proyectos audiovisuales. Uh-huh. Sí. Vamos a hablar también de eso. Si tuviéramos hablando de teatro todavía, que definirte como actor, como director, como productor, como creador, como guionista, como qué, ¿en qué parte del teatro te sientes más a gusto tú? Creo que yo soy un creador escénico. Sobre todo me gusta concebir, investigar el lenguaje para ver de qué formas transversales o particulares puedo servirme de las herramientas características de este arte como para no solo contar historias sino contarlas siempre de la misma forma. Creo que hay otras cosas que se pueden hacer en escena y ese pequeño espectro es el que últimamente me viene motivando mucho. Uh-huh. Siempre hay para los artistas o para los bueno, no solo actores, artistas en general, un momento determinante, un momento en el que tal vez se han tenido que enfrentar con sus propios demonios para ver si continuaban haciendo lo que les gusta, lo que les llena, lo que les apasiona, o definitivamente no iba por ahí. ¿A ti te ha pasado? ¿Ha habido algún punto en el que tú dices hay un antes y un después de este personaje, esta obra, este momento? A ver, en ese sentido creo que yo soy cíclico más que nada. Es que esto que dices de rebeldía y demás, a ver, yo internamente no consigo conformarme con estar en un solo lugar. Y esa es mi relación con el arte. Es decir, uno experimenta ciertas cosas y consigue dominarlas después de determinado tiempo. Cada vez yo es como que me corro el tapete, me corro la alfombra, me la muevo, me muevo el piso. Y creo que esa especie de cíclicamente ponerse en cuestión a uno mismo es lo que a mí me mantiene tanto en el estado de pregunta si sigo o no haciendo esto y cómo, por qué y cuánto y en qué medida lo logro hacer. Y al mismo tiempo me devuelve la pasión por seguirlo haciendo. Ajá. ¿No? Ese es el secreto, digamos, ese es el elixir que tiene el teatro para mantener a todos tan enamorados de él, o qué más, qué tiene que no tenga ningún otro arte en el mundo. No sé, esa es la forma que yo encontré, esa es la relación personal que yo tengo con el teatro, porque hay gente que encuentra algo que le gusta hacer, que lo domina y que realmente se queda en ese espacio, digamos, en esa franja de acción. Esto, la relación en vivo con el espectador, compartir el tiempo real con el espectador es una particularidad muy importante. Lo que entre comillas se denomina el sacrificio del actor frente al espectador, el margen de error que mantiene la escena viva, a ver si lo logra, a ver si lo vemos morir en escena, es una adrenalina muy particular. Pasa lo mismo en los conciertos de música, ¿no? A ver si nos da el todo, a ver a dónde llega, a ver si me toca, y es en vivo, es una relación muy particular y muy linda. Qué bonito. ¿Qué es ser actor? Uy. Yo creo que es la posibilidad de entender a otros, de no quedarse en una sola perspectiva frente a la vida y frente a los demás. Para mí eso es lo que es más fascinante de actuar. Seguro que hay 20.000 características extra, ¿no? O sea, habitar otras pieles, darse el gusto de verse diferente, de moverse diferente, hablar diferente. Pero sobre todo es entender otras lógicas. Ya. ¿Y director?
¿Qué es ser director? Ser director es generar universos. Generar universos para que otros los habiten. Generar universos coherentes, además, y diferentes, inspirados en la realidad, pero diferentes de la realidad. Yo creo que esa diferencia con la realidad es... ese pequeño subrayado que existe en esa diferencia es lo que permite que los espectadores reconozcan más aún la realidad. Hablando del teatro en Bolivia, y tú con toda la experiencia que tienes y con los ojos que puedes, digamos, puedes darte el lujo tú, tal vez no muchos directores pueden hacerlo, de salir un poco, de haber vivido mundo y de poder observar desde afuera lo que es el teatro ahora, ¿no? El teatro contemporáneo que tiene Bolivia y que seguramente en estos días va a ofrecer a través del FITAS. ¿Qué tenemos como plus en Bolivia y qué nos falta, digamos, para compararnos con otros, con otras propuestas internacionales, sino como para llegar incluso sobresalir a lo que está pasando en el mundo? Yo creo que Bolivia tiene todos los pluses del mundo, particularmente ahora que estamos reconociendo el valor de nuestras culturas ancestrales y que estamos comenzando a superar ese viejo esquema de baja autoestima que había en los bolivianos. Estamos en una etapa en la que confiamos en nosotros, en nuestras raíces, y nos permitimos cada vez más ser lo que somos, decir y hablar en voz alta y decir somos esto. Creo que sí hay algo que podría hacernos dar saltos importantes hacia un siguiente paso, hacia una siguiente etapa, es el rigor, ¿no? El rigor del proceso de conceptualización de lo que escenificamos. Contenidos no nos faltan, ¿no? Formas tampoco nos faltan. La cosa es el rigor para que haya una línea conceptual entre el qué y el cómo, y que ese cómo sea elaborado y corresponda también a nuestra realidad. Qué bonito. Y eso es algo que falta no solamente en teatro, aquí en Bolivia, en muchas de las otras expresiones, seguramente. Seguramente. Diego Aramburu es un creador, no cabe duda, es un hombre que tiene muy claro lo que quiere, que apunta muy bien y que sabe llegar, y lo hemos visto a través de las múltiples obras donde él ha actuado, que él ha dirigido también, y ahora en esta nueva faceta, o bueno, una faceta paralela al audiovisual, seguramente vamos a tener muchas sorpresas. Gracias por estos minutos, Diego. Gracias por tanto arte. Gracias a ti y gracias a la gente que consume las artes, ¿no? Porque es para ellos que nosotros trabajamos. Claro que sí, nosotros también. Así que para ellos nuestro saludo. Y por supuesto, vamos a irnos con unas cuantas imágenes. Si usted no lo ha visto en escena, no lo ha visto ahí en el vivir y morir, que significa un teatro, pues ahí se lo vamos a mostrar un poquito nada más. Si quiere verlo más, seguramente tendrá que ir al FITAS, porque Diego también se estará presentando allá. Y con él seguimos adelante. De a poquito voy introduciéndome en los mundiales. He estado presente de los 10 mundiales, 8. Entonces empiezo a pensar de que el tango no debería quedarse así. Entonces, debido a los... Iniciamos el último bloque del programa y lo hacemos de la mano de Yakuza, creo que cada semana se pasea entre tribus para traernos lo mejor del arte de algunos músicos. Y en este caso ha encontrado a unos muy destacados en el Oriente que de vez en cuando llegan hasta La Paz para compartir su talento. Veamos qué nos trae. Recuerde que usted también puede ser parte de este espacio y de los otros del programa poniéndose en contacto con nuestra producción. Aquí tiene las maneras de hacerlo. Hola amigos del Ojo del Alma, este es su sector, Entre Tribus. Desde Santa Cruz hoy estaremos con nuestros amigos de El Parche. Estaremos hablando sobre el hip hop y la movida del hip hop en Bolivia. Vamos a tomar un trago, patrón, donde tu encarnación. Quiero yo invitarlo a la mitad, y lo demás ya lo paga usted, si me emborracho. ¿Cómo están? Yo soy Yayo, del Parche. ¿Qué tal? Yo soy Gato, igual del Parche. Sigo como la música, la dueña del ambiente. Sigo avanzando con esta gente. Sigo cediendo cuando él aparece de repente. Bueno,
El Parche nace un proyecto alrededor de hace unos 4 años. Yo era de Familia Lírica, o era de Gato y Tony, y decidimos armar un grupo bien, más pro, como se dice, llevar lo que es el hip hop o el rap en Bolivia a otro nivel, ¿no? Y ahí fue que decidimos formar El Parche. Decidimos llamarlo El Parche por lo que, como dijo Yayo, nos fuimos conociendo todos en la gira. Claro, en ese tiempo parábamos más con un MC colombiano, que es Karma, y el loco siempre le decía El Parche al estudio, porque ahí era donde nos reuníamos a componer, a grabar. Es una jerga más latina. Y como el lugar que nos reunió tenía ese apodo del Parche, por eso le pusimos El Parche, ¿no? Que es el lugar de junte. Bueno, la movida del hip hop en Bolivia viene hace mucho tiempo, pero hay un problema que no es muy constante y solemos quejarnos muchas veces de que no hay apoyo o de que no hay espacio, pero estamos, muchos esperan a que vengan a tocarte a la puerta o te digan quieres tocar. La verdad para nosotros ha sido muy difícil, llevamos años en esto. Muchos no se dedican enteramente a esto, no sacrifican. Nosotros realmente amamos lo que hacemos, por eso hemos decidido arriesgarnos al 100% por esto y dedicarnos al 100% al hip hop, a la música. Y creo que eso nos ha abierto muchas puertas que hemos estado tocando durante mucho tiempo. He visto muchas veces caer ángeles del cielo. He visto muchas veces llegar de último al primero. He visto muchas veces abandonar lo verdadero. He sentido muchas veces cómo se apaga. Bueno, el maquillaje, nosotros utilizamos la simbología de los naipes, que es algo muy personal. Por ejemplo, el diamante es el dinero, el tiempo, que es dinero al invertir ahí. El corazón es el amor que le metemos a los temas, a grabar y al hip hop que hacemos. La espada es la lucha, que siempre estamos perseverantes con lo que hacemos. Y el trébol es, se puede decir, una suerte que no existe, que nosotros marcamos nuestro destino ahí. Señoras y señores, niños y niñas, nosotros somos El Parche. Y le mandamos un cordial saludo a nuestros amigos de El Ojo del Alma. Bueno amigos, esto fue su sector, Entre Tribus. Estuvimos hablando con el grupo El Parche sobre cómo nacieron, la movida del hip hop y qué planes tienen a futuro. No se pierdan otra edición la próxima semana de Entre Tribus. Yo soy Jensi Borras, soy representante de la Sociedad Boliviana de Charango Pide la Paz.
Bueno, nosotros fuimos a representar a la ciudad de Cochabamba, Iquil, en la 30ª Feria Festival del Charango a nivel nacional e internacional. De la Sociedad Boliviana de Charangos Filial La Paz, fueron varios representantes en la categoría infantil, juvenil, mayores, calampeos, y bueno, en este caso a mí me ha tocado representar en la categoría ñustas, que gracias a Dios trajimos este premio, el Charango de Oro, que pues más de 25 años no llegaba a la ciudad de La Paz. El aniversario de la Sociedad Boliviana en Charango se realiza el 6 de abril, ya estamos muy cerquita a ello. Entonces es por ello que pasan exactamente 41 años de la creación de la Sociedad Boliviana en Charango. Esperemos pues también que llegamos a nivel mundial, porque ya existe la Sociedad Boliviana en Charango en México, en Perú, en Argentina y en otros países también. Si hablamos de tango, inevitablemente tenemos que referirnos a uno de los más grandes intérpretes de Bolivia. Él ha recorrido distintos escenarios y lleva muchos años deleitándonos con su voz y su pasión. Dardo Greco le pone mucha pasión a cada una de sus presentaciones y ahora mismo está a punto de deleitarnos con una nueva aquí en La Paz. Vamos a conocer qué le inspira a seguir cantando. Dardo Greco, conocido en el ambiente artístico como el astro del tango, comenzó su carrera artística a los 15 años de edad. Acompañado de grandes músicos, realizó giras en países como Uruguay, Paraguay, Ecuador, Colombia, Chile y Perú, llegando a Bolivia en el año 1967, estableciéndose primeramente en Santa Cruz y luego en La Paz. Para amor, dulce sentido, sentimiento y emoción, sagrado amor, el de la madre. Fuiste leyenda del tango, Ariel, y nunca el cantor. Tallaste en los cafetines con tu pinta de varón. Cuando muere un cantor, nace un sueño en la vida. Ya nos canta el gorrión. Se queja y llora el bandoneón. El tango, la música de la pasión. Una danza que en sus inicios fue casi un baile prohibido, y es que cada tango nos cuenta una historia y cada tanguero tiene por supuesto la historia detrás de sus hombros. En Bolivia tenemos a uno muy destacado, por supuesto nuestro querido Toto Angulo, que hoy nos acompaña en El Ojo del Alma. Bienvenido. Muchísimas gracias, Pablo. Estoy muy encantado de estar presente en este tu programa y de antemano agradecer a mi pareja, a Eileen, que va claro, un tango conmigo. Van a bailar en unos minutitos más después de que nos cuente la historia. Y es que Toto nos decía que es un chucuta pico verde, nacido en Miraflores, pero amante de este ritmo argentino. ¿Cómo así? ¿Cómo nace esta pasión? Bien, debo tratar de sintetizar lo que me ha pasado a lo largo de 30 años de mi vida. Yo vengo de la ex Unión Soviética, de Rusia, luego de haber vivido muchísimos años allá, haciendo la especialidad de gimnasia olímpica. Uh-huh. Y ya a mi retorno, entonces vamos a Buenos Aires y después vamos a Córdoba y vemos también el tango, ¿no? Y en la familia, unos tíos bailaban el tango criollo, lo que llaman, ¿no?, en nuestro medio.
y a partir de eso empiezo a ver siempre que algo me atraía con Buenos Aires, ya sea por la parte deportiva o por la parte de la danza. Y es así que cuando nos estábamos preparando con una atleta para ir a los Juegos Olímpicos del 2000 y el 2004, no concretamos este sueño, digamos, deportivo. Y como comprenderás tú también y todos los artistas que están en distintos rubros, el estrés es galopante en nuestro medio. Y eso ha derivado en una, digamos, una falla, me viene un surmenage, un colapso. Y en medio de eso, a modo de descansar del deporte, me dicen, hay tango en el Torino, vamos a bailar. Y yo le decía, bueno, está bien. Y es así que un día voy para el Hotel Torino y un argentino, Armando Martos, que valga la presentación de este compañero que en su momento ha sido presidente de la Casa Argentina, me dice, y che, vengo de bailar tango con un japonés. Y le digo, este es argentino, está aprendiendo a bailar tango en La Paz con un japonés. Entonces me pareció demasiado casual. Así que, motivado por esa curiosidad, me fui para el Hotel Torino y evidentemente vi a Mitsuo, era una persona que trabajaba en JICA. Y a partir de este 2004, 2003, que yo me inicio, digamos, en esta cuestión tango, ya van 10 años con la escuela y decido abrazar esto de manera, digamos, como hobby. Estos pasos en la danza se los tengo que agradecer desde todo punto de vista a alguien que me ha iluminado en el camino hasta el día de hoy, es la maestra Melba Zárate. Y también tengo que recordar a don Celso Peñaranda Quiroga, que me hizo iniciar mi vida como bailarín en las tablas del Teatro Municipal como bailarín folclórico. Qué lindo, es que realmente este viraje que ha dado tu vida de la gimnasia y 10 años que han sido suficientes como para destacarte como uno de los más grandes bailarines de tango. ¿Por qué? ¿Qué tiene el tango que no tenga otro baile, por ejemplo? Bueno, te agradezco muchísimo, es un compromiso mío personal al escuchar esas tus palabras, mucho más de una entrevista tan importante como la que tiene en este programa cuando mencionas que soy uno de los bailarines más importantes. Considero yo que el trabajo del bailarín en nuestro medio es un poco complicado, pero lo que dice mi compañera Abel actualmente, Aileen, dice, uno tiene que tener pasión con esto, uno tiene que gustar esto, y definitivamente por nuestra sangre debe haber algo de genética. Mi padre es músico, mi madre es educadora, entonces yo tomo la parte de mis de los genes que me han heredado ellos por la parte de la vocación de enseñar y la parte esta artística, ¿no? Entonces, de a poquito voy introduciéndome en los mundiales. He estado presente de los 10 mundiales, 8. Entonces empiezo a pensar de que el tango no debería quedarse así. Entonces, debido a los frutos que tuve como instructor, como entrenador de gimnasia a nivel nacional, empiezo a ver cómo poder hacer un plan metodológico, pedagógico, para poder llegar a todas las edades, no solamente a los niños que tienen. A través del tango y a través de la gimnasia, ¿cómo se combinan ambas disciplinas? Evidentemente, lo que nosotros trabajamos es mucho la parte metodológica, la parte biomecánica, la fisiología del ejercicio, y eso nos ha dado grandes resultados. Prueba de ello es de que hoy por hoy hemos girado en el mundo entero con CNN y hemos logrado hacer que Tango Sur trabaje con los enfermos de Parkinson, que como ya ustedes saben, es una terapia para todo ser humano. Entonces nosotros lo hemos visto desde el punto de vista terapéutico, educativo, de formación y de masificación, para que además de sociabilización tenga una estructura educativa correcta con el cuerpo humano. Tenemos el tango desde el punto de vista de la música, de danza, desde el punto de vista también de alguna manera gimnástico, digamos, de movimiento, pero desde el punto de vista tuyo, muy personal, ¿qué es el tango? Defínenos con el que estás conviviendo 10 años ya. Yo creo que es una pasión. Pienso que el tango, no he terminado de definir qué es exactamente para mí lo que es el tango, porque cometí un error hace muchos años, lo tengo que decir en forma pública, cuando me preguntaron qué es lo que me gustaba bailar más. Y entonces contesté que me gustaba bailar mucho la comparsita, obviamente argentina, y el periodista me dice, che boludo, la comparsita es uruguaya. Entonces a partir de eso empiezo a darme cuenta que tengo que investigar más. No me atrevería a decir qué es del todo para mí el tango en este momento. Lo que sí puedo decir definitivamente es que yo quiero encontrar el alma del tango, y he encontrado algo que además de darme también un cierto tipo de estrés, me proporciona un beneficio personal, un beneficio anímico, un beneficio interno, un beneficio mental, y representa entonces para mí el tango una forma de vida, una manera de expresar mi manera interior de ser y exteriorizarla a través de la danza con la pareja que estoy bailando. Qué bonito. Y además estamos no solamente disfrutando de este baile, haciendo brillar a Bolivia, sino también trayendo
estrellas mundiales. Ahora sí hablemos de este mundial de tango, el mundial de tango más alto del mundo que se va a realizar este año gracias a la iniciativa de Tango Sur. Sí, tengo que agradecer este tipo de cobertura primeramente a nuestro alcalde Lucho Revilla, al oficial mayor de culturas Walter Gómez, a todos ustedes que siempre han estado con nosotros. Y sí, este año se está concretando la realización de lo que va a ser el mundial más alto del tango. Consideramos que van a estar alrededor entre 15 a 20 países de los distintos continentes de nuestro planeta, y queremos que la gente paseña no solamente vea un espectáculo en distintos rubros, sino que vea la dimensión de lo que es el tango desde la estructura, el canto, desde lo que es la danza y lo que es la música, ¿no? Entonces, todo conjuncionado. Esperemos que esto sea una semana muy linda. A finales de octubre, las fechas están por definir, y esta convocatoria será lanzada a partir de la segunda quincena del próximo mes para que el mundo entero pueda venir a participar de este evento y conocer lo que para mucha gente es la ciudad de La Paz, ¿no? Una ciudad andina, una ciudad cosmopolita, una ciudad que tiene 3.400, 3.500 metros de altura. Entonces es un reto para mucha gente, pero también es algo novedoso, porque como a nosotros nos ven bailando en todas partes del mundo, quieren ver qué es esta ciudad, ellos quieren venir y conocerlo en forma personal. Qué bonito. Entonces, ya sabe, dentro de 7 meses aquí en La Paz se va a vivir este encuentro mundial que va a volver a ponernos seguramente en lo alto del nombre de muchos de las ciudades participantes y de esta danza que no es nuestra, pero es asumida y querida como si lo fuera. Toto Angulo y Ailín Sarmiento nos deleitarán en unos minutitos más con un número, por supuesto, de tango aquí en el escenario del Ojo del Alma. Gracias por estos minutos, Toto, y gracias por todo el trabajo. Cuenta con nosotros para el apoyo, para que realmente hagamos de este el primero, pero inolvidable campeonato mundial de tango. A ti les agradezco infinitamente que motiven este tipo de entrevistas para que nosotros los artistas brindemos más de lo que nosotros podemos hacer. Y quiero despedirme de este lindo programa diciendo a toda nuestra gente que hay que querer nuestra ciudad, hay que querer nuestro país, hay que querer todo lo que somos nosotros, tal como dice La Paz, lo que somos, nuestra cultura. Muchas claro gracias. Que sí. Así, que sea así. Bueno, pues con Toto y Ailín entonces vamos a ir cerrando el programa. Después de esta entrevista llega, por supuesto, la última parte de la agenda cultural, y luego ellos, la mejor manera de cerrar un programa que también quiere hacer homenaje a este ritmo que nos deleita y nos emociona, el tango. Con nosotros hasta la próxima semana. Gracias por estar ahí una semana más. Hasta luego.